Cuando iniciamos este proyecto del cara a cara, una de las primeras personas en las que pensé, eh, no tengan la menor duda de que era nuestro invitado de hoy, Pedro Guerrero, que todo el mundo lo conoce en esta ciudad y creo que en casi toda la región. Con él vamos a hablar de, de energía fotovoltaica, de agricultura, de turismo, de la ciudad, de la imagen que últimamente está transmitiendo la ciudad. Espero que esta entrevista les guste, tanto como ansia. Y ganas tenía yo de realizarla con mi amigo Pedro Guerrero. Hace unos años el Partido Socialista dio la primera estocada a todas casi 15.000 familias murcianas que invirtieron muchísimo de su dinero en la energía fotovoltaica. Hace un año el Partido Popular dio la sensación de que daba la estocada de muerte. ¿Cómo está la situación ahora mismo de todas esas familias, la mayoría españolas, pero la mayoría murciana, 15.000 de 35.000, si no recuerdo mal, con respecto a su futuro en la energía fotovoltaica? Pues mira, me preguntabas por las energías renovables. Que cómo estaban las 15.000 familias de la región de Murcia realmente mal, pasando un, un mal momento, pasando un apuro económico importante, porque han tenido que volver a refinanciarse los préstamos que se habían hecho para llevar a cabo esas inversiones. Inversiones que, que todo el mundo confiaba en que eran el futuro para evitar la emisión de CO2, para evitar obtener energía a través del carbón y a través del petróleo, de esa dependencia tan importante que tenemos del oro negro. Y bueno, pues tanto el PSOE como el PP, por la inseguridad jurídica que se padece en este país, han venido a mitad del partido a cambiar unas reglas del juego que han perjudicado mucho, no solamente a grandes inversores, extranjeros que han venido a nuestro país, sino a esas pequeñas familias, a esos pequeños inversores, porque se nos vendió el tema de la inversión fotovoltaica como algo muy paralelo a la producción agrícola en aquellos terrenos donde se disfruta de unas 1.600 a 1.700 horas de sol en el sureste de España. Se hicieron inversiones para llevar a cabo una amortización y a mitad de las reglas del juego han cambiado. Y entonces han tenido que volver a refinanciar esos préstamos. El encarecimiento ha sido muy grande y conozco inversores pequeños que han tenido que entregar su planta fotovoltaica, incluso al, al denominado banco malo, el banco que se hizo con aquellas infraestructuras urbanísticas que no tenían venta. Pero para que quede muy claro, pongo un ejemplo. En una cooperativa en Bulles, de la que formo parte del Consejo Rector, se hizo una inversión de 100 millones de pesetas para montar una planta fotovoltaica en el techo de la nave de 100 kilovatios. Se les explica a los socios que con lo que se va generando de producción energética se va amortizando el préstamo, que durante 10 años los socios de la cooperativa, agricultores que están comercializando almendra y aceituna y aceite, no tienen que invertir ni pagar nada para que se amortice ese préstamo. A mitad de las reglas del juego, a mitad del partido, se cambia por la inseguridad jurídica que te digo, y entonces ahora hay que decirle a los socios de la almendra, del aceite, te tengo que detraer a nivel cooperativo una cantidad de dinero determinada para poder seguir pagando ese préstamo. ¿Sabes cómo actúan esos agricultores? Pues mira, no llevan la aceituna a la cooperativa, no llevan la almendra a la cooperativa, la venden por fuera, la venden introduciendo ese producto en, en una economía sumergida no hay liquidación de IVA y se merma no solamente la producción de la cooperativa en cuanto a almendras y en cuanto a aceite sino que además es muy dificultoso poderle a frente, hacer frente al pago del préstamo. Casi un tercio de los casi 15 millones de árboles que hay plantados en esta región han tenido que ser arrancados por la sequía. El agua sigue siendo un problema muy serio en en todo el Mediterráneo y en Murcia en, en particular. ¿Cuál es el futuro de la agricultura? Si tú tuvieras un hijo que se quisiera dedicar a la agricultura, ¿lo animarías o lo desanimarías? Me preguntabas por los almendros secos en la región de Murcia. Eh, realmente es una situación muy patética y realmente grave. En Murcia, en la comunidad, hay 70.000 hectáreas que están plantadas de almendros en, en tierras donde donde no se puede cultivar ningún otro tipo de cultivo, en zonas marginales, el 99% en secano, y, y que debido a, a toda la sequía que estamos padeciendo durante todo el año 2014, el, el déficit hídrico ha hecho que se sequen pues aproximadamente unos 4 millones de almendros en la región de Murcia. Esas 70.000 hectáreas, hay unos 14 millones de almendros. Y del, como te digo, el 99% en, en secano y se han secado aproximadamente unos 4 millones de árboles que hay que volver a replantarlos. Y, y el problema ya no es que se hayan secado y haya que replantarlos, es que eh, criar un almendro tiene 3, 4 años de duración para que entre en producción. Y además va a disminuir mucho la capacidad productiva de la región de Murcia en, en un producto que realmente tiene una importancia dentro del mercado nacional. Hay que decir que España es el segundo país productor de almendra de todo el mundo, después de California. Y además se da la paradoja por la balanza comercial que es el, el, segundo, el primer país importador de almendra. Se importa almendra de América, se manipula en España. Y luego de aquí salen productos muy buenos y almendras muy bien preparadas. Dicen las malas lenguas que se mezclan, almendra española y almendra americana, pero yo creo que ambas tienen un mercado muy diferenciado. El problema es que hay que abordar ese arranque y replantación con unos escasos medios, porque la Administración Autonómica ha derivado 6 millones de euros en este año 2014 para plantar un millón de almendros. Pero tenemos el problema, es que no hay tanto almendro en los viveros para poder replantar. Llevamos un otoño bastante seco, las lluvias de los últimos días son prácticamente insuficientes. No hemos llegado en la Comunidad de Murcia a ninguna zona donde ya haya llovido en este otoño por encima de 100 litros por metro cuadrado y hace que el planteamiento de lo que es la producción de los frutos secos y del almendro en particular eh, sea realmente tétrica en la región de Murcia. Por eso te preguntaba por el tema del agua. Eh, te decía, ¿cuál es la salida? Porque el déficit eh, hídrico de la, de la región es importante, aunque hay algunas voces que dicen que en el subsuelo hay. Bastante agua, que eso está por, por ver. El, el, la salida del agua, la, la salida de, de la falta de agua, ¿dónde está? ¿Dónde está la solución? Mira, la solución es que cuando interesa llevar agua a un determinado lugar del mundo se lleva. Hay zonas en el desierto donde no haya agua y se lleva agua. Eh, los romanos transportaban agua. Eh, llevaban agua de un lugar donde había a un lugar donde no había. El Plan Hidrológico Nacional que fue abortado por el Partido Socialista... yo creo que fue un grave error. Porque en el sur de España se necesita agua. En, en la cuenca hidrográfica de lo que es el Segura, eh, dicen los ingenieros, los estudios geológicos, que estamos en una cuenca que es deficitaria de agua. Se obtienen con dificultad el agua del Trapase, Tajo Segura, pero evidentemente el, en el subsuelo, haya más o haya menos, lo cierto y verdad es que hay un, un elevado eh, número de hectáreas en la región de Murcia que depende de la lluvia, del secano, que depende de la lluvia del cielo. Y es quien denuncia el uso de medidas, el uso de prácticas en contra de que llueva. Los famosos cohetes antigranizo que se siguen utilizando y, y, bueno, y las famosas avionetas que se oyen surcar el cielo cuando, cuando está nublado y que el cielo se despeja. Hay una página web que es ANECIL, Asociación Nacional de, de Cielos Limpios, que está denunciando lo que es el uso de, de prácticas en la atmósfera para evitar que llueva en el sureste de España. Eh, yo he escuchado una rueda de prensa eh, de hace 10-12 años en Canadá de la ayatolá de Irán, el Ajami que denunciaba que Irán estaba siendo rociado con dióxido de plomo su país para evitar que, que lloviera y empobrecer el país, que el subsuelo es muy rico en, en petróleo. Desde la Federación de Cooperativas Agrarias de la región de Murcia, el pasado 25 de noviembre... Se tomó la determinación de presentar una denuncia ante el fiscal de Medio Ambiente para que inicie diligencias y se vaya pues abriendo una investigación para ver el por qué no llueve. Lo que está ocurriendo en el sureste de España con la lluvia y concretamente en Murcia es tremendamente raro y anormal. Y el poder llevar a cabo ampliar la zona de, de riego en la región de Murcia, está prohibido por ley, la ley de aguas del año 99 prohíbe que en las cuencas que son deficitarias hidrográficamente se puedan hacer extracciones y se pueda ampliar las zonas de riego solamente con nacimientos naturales y con embalses que pasen todos los permisos de la administración llevando toda la razón que la llevas pero también está en la otra vertiente es decir ahora acaba de terminar la cumbre de Lima que ha terminado con un acuerdo muy muy light, muy light. Pero estamos hablando de la dependencia energética. Es decir, la energía fotovoltaica en esta zona lo que te permite no ser tan dependiente de la energía. No estar acabando con los recursos naturales. Es decir, la gente no llega a entender por qué el gobierno no apuesta por este tipo de energía. La eólica, la fotovoltaica, si es el futuro, es decir, todo el mundo coincide en que es el futuro. Nos hace no ser tan dependientes y en cambio se tira, nuestro, se tira piedras contra nuestro propio tejado. Sí, pero mira, no sé el por qué. Hace unos años todo el mundo hablaba de los acuerdos de Kioto. Ahora quizás se hablará mucho menos de los acuerdos de Lima, porque son tremendamente lai, en cuanto al cambio climático y al calentamiento global. Hace muchos años se hablaba de ese agujero de ozono, ya nadie habla del agujero de ozono. Evidentemente es mucho más verde, mucho más limpia una energía fotovoltaica, solar, totalmente alternativa a la dependencia energética, sea del petróleo o sea del carbón, y muchísimo menos para nada contaminante la energía fotovoltaica. El que, el que se le pusiera en su momento 44 céntimos de euro al kilovatio producido hacía que esas grandes inversiones que se tuvieron que llevar a cabo se amortizaban en 10 años. Si a partir de esos 10 años se le pone otro precio, sería lo lógico. Lo que no es lógico es arruinar, lo que no es lógico es truncar una inversión por una inseguridad jurídica, porque a los 5, 6, 4 años de iniciar el proyecto han cambiado las reglas totalmente del juego. Ya no es atractivo el hacer una inversión fotovoltaica a 12 céntimos de euro, que es como están pagando, o a precio de mercado. Si se hace un cuadro de amortizaciones para pagar todos los meses 4 o 5.000 euros de préstamo con inversión más intereses, lo que no es lógico es que durante el mes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, los inversores de energía fotovoltaica cobren unos 500 euros por cada 100 kilovatios instalados. No es lógico. Y el problema es que hay empresas que han podido soportarlo, hay empresas que han podido moverse un poco en otros ámbitos empresariales. Pero hay particulares agricultores que abordaron esto como un huerto solar, que entonces se denominaban huertos solares que ya no son rentables y que tienen graves problemas de financiación. Ya que has hablado de la fiscalía, uh -huh. me da pie a, a entrar en una de las cosas que más te apasiona, que es tu ciudad, uh -huh. que es Caravaca. Yo creo que si hay una persona en Caravaca que hace bandera de, de, de su ciudad, eres tú mucha más gente también, ¿no? Uh -huh. Pero te importa mucho la imagen de, de tu ciudad, que últimamente sé que te, te apena verla ver cómo se está deteriorando. ¿Cómo ves el, el presente y el futuro de, de tu ciudad tan, tan querida? Pues mira, el presente lo veo triste, porque tal y como se han desarrollado los acontecimientos y que aparezca Caravaca en los medios de comunicación, eh, como noticia que aparece... Me entristece, me entristece mucho. Creo que ni Caravaca ni los carabaqueños se merecen la imagen que se está dando de ella. ¿Cómo veo el presente? Muy triste. ¿Cómo veo el futuro? Pues yo creo que con ilusión. Creo que mmm, hay pocos recursos, creo que se están intentando utilizar los pocos recursos que hay para relanzar. Nos parecía que los siete años que puedan transcurrir entre un año jubilar y otro. Era mucho tiempo, pero el tiempo pasa volando. El 2017 está ahí detrás. Eh, después de aquel 2003, que fue el principio de una trayectoria... en el que se depositó mucha ilusión, mucho esfuerzo y mucho cariño... Creo que el 2010 se consolidó con las vicisitudes y las circunstancias que concurrían en la crisis que estaba padeciendo... estaba padeciendo la sociedad española. Y si de aquí al 17 son capaces quien tienen que maniobrar para ello para poner Caravaca donde realmente se merece, pues yo creo que será un éxito, porque tenemos un, un valor incalculable, pero todo hay que saberlo mostrar, todo hay que saberlo no vender, sino dar a conocer. Y las dificultades económicas en cuanto al apoyo de la Administración, pues creo que dificultarán, pero lo veo con esperanza y lo veo con ilusión, pero porque es la ilusión bueno. hay que tenerla todos los días para intentar que esto mejore. Pero tú has sido prácticamente todo en esta ciudad, has sido hermano mayor, uh -huh. has sido eh, sul, mm, sultán, uh -huh. has sido una persona que ha tenido mucha voz en, en la región y cuando ves ahora mismo esta sensación de eh, un ejemplo que, 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 que nos puede venir muy, muy al caso, cómo la Consejería de Turismo en pleno fiestas de 2 de mayo organiza un festival como puede ser el SOS, 4.8, que no paran de reiterarle que sería necesario un mínimo de respeto a una de las fiestas con más tradición que hay en la región cuando ves ese trato de la administración regional en este caso hacia tu ciudad eh... me da pena y me relevo yo, yo no es que haya sido de todo en Caravaca, vamos a ver. Yo no, soy un ciudadano más, pero que vivo y siento Hombre, mi ciudad. Un ciudadano más, un, Pedro. O, un ciudadano más que trabajo y vivo en Caravaca y que he intentado, desde todos los ámbitos en los que me, de, me he movido. Tu altavoz a... ha sido mucho más potente que el de otra gente. Bien, sí, pero porque he movido, me he movido en el mundo profesional de la sanidad, me he movido en el mundo empresarial y, y me he movido pues en, en ese mundo. Que me facilitó siendo hermano mayor en el mundo de la iglesia, del turismo religioso, y he estado muy cerca de esos políticos cuando en momentos determinados había que pedir que se apostara por la ciudad. ¿Cómo veo el SOS coincidiendo con las fiestas de Caravaca? Pues darle la espalda a una realidad que yo creo que no se quiere ver que es importante, que es la ciudad de Caravaca. Que el SOS puede ser bonito, pero hay muchos fines de semana y muchos puentes a lo largo del año para poderlo, para poderlo realizar. Aquello vino de la mano de un consejero de turismo que nadie se atreve a, a cambiar. Me da pena, me da pena que no exista una apuesta más importante, una apuesta más fuerte por algo que a lo mejor yo mmm, mmm, me estoy mirando el ombligo cuando miro mi ciudad. Pero yo siempre dije, mientras fui hermano mayor y lo sigo manteniendo, lo que Santiago de Compostela es para el norte de España, Caravaca debe ser para toda España. Y Caravaca debe de ser un referente importante. Y esa concesión de un año jubilar y el formar parte de los cinco lugares santos del mundo no es solamente para que esté escrito en un papel, sino tienen que haber una serie de acontecimientos y circunstancias que vayan rodando sobre eso. 2003, 2010, 2017. Estamos hablando de 14 años. Uh -huh. Hace un año se inauguraron algunos albergues del camino uh -huh. que todavía le llaman Vía Verde, cuando uh -huh. soy de los que creo que deberían llamarse Camino de la, de la Veracruz. Vera uh -huh. ¿No tiene, no digo por, por un sentido de autocrítica, no de crítica, que no ha hecho los deberes Caravaca ni la región de Murcia como tendría que haberlo hecho? Por supuesto, por supuesto que los deberes no se han hecho, pero, pero no se han hecho porque yo creo que no ha sido por falta de ganas, yo creo que ha sido por falta de tener quizás las, las ideas relativamente claras. Y creo que no se han hecho por una falta de, de economía, por un problema económico. Entre el 2003 y el 2010 pues se intentó montar el 750 aniversario. Entre el 2010 y el 2017 se tienen que ir introduciendo novedades porque todavía sigue viniendo muchísima gente a Caravaca. La infraestructura de Caravaca se tenía que haber ido adecuando quizá a mayor rapidez. Pero creo que surgió un frenazo cuando 2009, 2008, 2010 la Administración Autonómica empieza a sufrir una crisis, la propia sociedad empieza a sufrir una crisis económica, que te puedo decir que eh, en el 2003 el, el 100% de los alojamientos rurales estaban prácticamente llenos todos los fines de semana y después pues mmm, no se llenan. La gente no se mueve. El consumo está empezando quizá a moverse un poquito pero ha estado muy paralizado el consumo fruto todo y resultado de la economía. Y mm, permíteme que te diga que eh, incluso creo que ha faltado alguna dosis de ilusión para decir, esa llama hay que mantenerla viva entre el 3 y el 10, pero muy viva, para que se siga viendo. Y para que se siga viendo tiene que haber unas instituciones al frente que tienen que ir manteniendo esa llama viva para ir, intentar obtener un, una respuesta social. Mm, la cofradía sigue manteniendo la llama viva, sigue habiendo una renovación al frente de la cofradía, sigue habiendo gente con ilusión. Yo creo que los hermanos mayores ponen todo su gana y su junta representativa para que el culto a la cruz siga siendo, siga estando patente. Yo creo que el ayuntamiento, pues hace lo que puede, quizá podría hacer más. Pero ya entramos en connotaciones ya no solamente políticas, sino económicas, que creo que han frenado mucho la situación. Volvamos, Pedro, al mundo empresarial, porque uh -huh. tu, tu opinión a mí me importa. Uh -huh. Lorca tiene la CECLOR, uh -huh. Cartagena su, su, su grupo de empresarios a través de CEOAC. Uh -huh. Murcia, CROEN. Uh -huh. Yo siempre he dicho que falta un proyecto comarcal empresarial, una asociación que tenga voz, que tenga fortaleza, que tenga eh, sentido a la hora de llamar a Murcia a las puertas a San Esteban. ¿Por qué no existe un tejido empresarial duro, fuerte, eh, con una voz única en el noroeste? Mira, hay una asociación de empresarios del noroeste, cuyo presidente es Juan Cava. Lo que pasa es que la actividad empresarial en el noroeste tuvo una época importantísima cuando se trabajaba mucho el calzado. El calzado cayó y fue de alguna forma sustituido por el mundo del mármol. El mármol tuvo en nuestra ciudad y en nuestra comarca tuvo un desarrollo empresarial enorme, pero evidentemente iba muy ligado a todo el tema de la construcción. El mármol ha caído en la comarca y se sustentan aquellas empresas que han sabido abrirse y mantener un mercado... un mercado extranjero, no un mercado nacional. Pero eh, en la región de, en la comarca del noroeste... hay un tejido agrícola muy importante. Y ese tejido agrícola se escucha a través de las, de las cooperativas, pero de alguna forma va de la mano con, ese, con esa asociación de empresarios del noroeste. Quizá, bueno, quizá no se vean, pero se trabaja. Quizá no se hagan oír, pero se trabaja. Pero las limitaciones empresariales en el noroeste están siendo grandes. Los desarrollos de los polígonos industriales están prácticamente paralizados. En, en Moratalla hay 10 mmm, años prácticamente eh, en desarrollo un polígono industrial que está paralizado. En, en Calasparra hay otro que está prácticamente paralizado. Mira, mmm, ser empresario en un país en crisis es complicado. Ser empresario en un país cuando los costes sociales, los costes, ya no de salario, porque quizás los salarios mmm, ahora han bajado. Y quizás deban de estar más altos y el trabajador cobrar más de lo que cobra. Pero los costes sociales son altísimos. Hay empresas que están cotizando entre el 30 y el 40% de cotizaciones sociales porque hay que dar cobertura a esas prestaciones de educación, de sanidad, para todo el mundo. Pero esos costes sociales para mantener un estado del bienestar al empresario muchas veces se le hace inviable. Y te habla una persona que tiene 8, 10, 15 eh, trabajadores a lo largo del año a mi lado. Y se hace muy duro. Eh, tener iniciativas empresariales cuando no tienes garantizado el consumo de esos productos o cuando tienes una carga social es muy difícil. Miguel. Hace poco se está, y todavía se está negociando lo de la red natura. Uh -huh. Y se han escuchado voces de, de agricultores. Se han escuchado voces desde Murcia. Pero yo he echado en falta la voz del empresariado comarcal, porque afectaba no solamente a, a la agricultura, afectaba al tejido económico y social de, de la comarca. Uh -huh. Por eso te decía yo que he hecho en falta esa plataforma eh, que cuando, habla, cuando se habla en Murcia se habla en nombre uh -huh. de, un, de, un, de un sector, el empresarial, que puede ser agrícola, ganadero, eh, del mármol, del calzado. Pero no existe esa... entonces eso hecho en falta esa esa fortaleza del noroeste. Yo creo que no hay conciencia, en mi opinión, ¿eh? En los uh -huh. años que llevo viendo aquí, no hay conciencia de, de comarca. No, no la hay, no la hay. No hay conciencia de comarca eh, a nivel conjunto, pero esas voces, y concretamente en el plan de gestión que me dice del noroeste, eh, sí han sido escuchadas y se han manifestado. Se ha hecho todo. El plan de gestión del noroeste es el primero de nueve que tiene que haber en la región de Murcia. Fue el primero que, se, que vio la luz. Vio la luz un 23 de diciembre del año 2012. Con nocturnidad, premeditación, y alevosía. Y bueno, eh, desde Croe, desde Croe ha participado la Asociación de Empresarios del Noroeste, en la persona de Juan Cava. En esas, en esas negociaciones he participado yo como Federación de Cooperativas Agrarias, como miembro del Consejo Rector, y un poco representando a todo el ámbito agrícola de la, de la comarca del Noroeste. Pero a nivel empresarial a lo mejor no hay esa unión, que sin embargo sí lo hay a nivel político. Porque el otro día nos enteramos que en el Consejo Económico y Social. Todos los alcaldes, todos los alcaldes del noroeste, cuya portavoz fue el alcalde de Cejín, Pepe Soria, daban el visto bueno a un plan de gestión que desde el sector empresarial y desde el sector agrícola del noroeste consideramos que es perjudicial. ¿Por qué? Porque paraliza, merma, limita el desarrollo agrícola del noroeste y paraliza, merma y por pues, lo tanto perjudica mucho al desarrollo empresarial del noroeste. Y sin embargo, los alcaldes han votado en el Consejo Económico y Social que ese plan le gusta y no le gusta ni a los de las canteras del mármol. Con todos mis respetos, creo que hacen una buena labor generando trabajo, pero sin embargo, tenemos los ecologistas que quieren salir al campo, ver pajaritos, ver flores y el trabajo de dónde sale y la economía quién la mueve. Yo creo que a nivel agrario no nos. no nos merecemos que los que trabajamos la tierra que los que luchamos por mantener la naturaleza, que los que damos trabajo en la tierra, se nos intente limitar y no se pueda hacer un arreglo de una casa en el noroeste, una casa de campo, que se prohíba la electrificación del campo y que se prohíban una serie de actividades que nosotros entendemos que paralizan y merman el desarrollo agrario y empresarial. Todavía no ha visto la luz el texto definitivo, pero hay los empresarios del noroeste. Creo que hemos dado el do de pecho, pero lo hemos dado desde la Confederación Empresarial de la Región de Murcia. Pero también hemos tenido reuniones, tanto con los alcaldes de Moratalla, de Caravaca, de Cejín. Nos hemos sentado los empresarios del noroeste a pedirle a los alcaldes que intercedieran políticamente. Bueno, y lo han hecho, pero a su manera. Espero que ahora entiendan por qué quería, tenía tanto interés entrar aquí. Hasta este cara a cara Pedro Guerrero, una persona que luchó porque tuviera Caravaca su parador nacional de turismo, que no hemos hablado, pero hay tantas cosas que, que hay que dejar en el tintero que sería, sería interminable una entrevista contigo. Y yo quiero brindar con esta con este vino de Vegastri, de Bodegas Carreño, y este queso Villavieja, de aquí de Calasparra, que nos ha puesto Alfonso, por, por las madres. Porque yo creo que no hago esto habitualmente, pero de vez en cuando me gusta recordar a aquellas personas que, que han luchado y han hecho muchísimas cosas por los hijos y darte las gracias por estar aquí. Y aquí me tendrás cuando me necesites. Muchísimas gracias. Por las madres.